amigos que nos van a ver por este medio de El Volcán y de Enlace. Me da gusto estar aquí con ustedes y de alguna manera decirles que no extrañaba esto, pero me gusta. ¿Y por qué con Milton? ¿Por qué con Daniel? ¿Por qué con Milton? Milton y yo tenemos una trayectoria de muchos años. Tenemos una trayectoria de muchos años dentro del medio periodístico. Le mando un saludo a Lili Ruiz, que no se escucha. Ya se escucha. A Edgar, gracias Edgar. Con Milton tenemos una trayectoria de muchos años. Un día empezamos a hacer en el periódico El Diario de Zapotlán. Empezamos a trabajar Milton y yo. Milton trabajaba ahí, claro. Y yo hacía una nota que se llamaba Nino Pina, la cual, respetando el criterio de las personas, no soy periodista, pero la nota fue un gran éxito. Un éxito rotundo, total. Y yo siempre he dicho que tengo que respetar a las personas que nos ven, que nos hacen el favor de vernos, a las personas que están interesadas en el diario de Zapotlán, en el diario de la vida, en el diario cotidiano, porque debemos de tratarlas con respeto. Pero no pienso lo mismo de los gobiernos. Yo digo que si hay gobernantes buenos, pues hay que aplaudirles cuando salgan, porque esto es como un circo. Cuando te metes a decir un chiste, no te voy a aplaudir antes de que se acabe el chiste. Te voy a aplaudir cuando se acabe el chiste. Y cuando se acabe el chiste, si me gustó, pues lo voy a aplaudir muchísimo. Y quizás me vuelva. Yasmín, muchas gracias por vernos, por estar aquí. Yasmín, te mando un fuerte abrazo así que a Juana Loza. Y con todo respeto les digo, gracias Edgar, ETJ, ETJ. Eres una excelente persona, ETJ. Veo tus escritos que haces en Facebook. Y pues Yasmín es otra cosa. Ya Yasmín, la verdad que diario nos ve. Y tenemos que ver también a los políticos como cirqueros. Si hacen un buen trabajo dentro del ayuntamiento, que no nos chinguen, que no nos roben, que no hagan cosas malas con nuestro dinero, bueno, nosotros tenemos que darles el voto de confianza nuevamente. Pero cuando se trata de puro robar, de puro hacerle daño a las personas de Zapotlán, a robarse lo que encuentran, pues yo creo que no tenemos por qué brindarles el aplauso ni por qué felicitarlos. Yo no soy alcahuete de los gobernantes, porque yo he sido gobernante y muchos hablan a lo tonto, pero yo les pregunto, ¿has estado en el gobierno?
No. Entonces, ¿cómo puedes criticar a una persona si nunca has estado en el gobierno? Para criticar hay que estar en el gobierno, porque sabes lo que estás criticando, sabes de lo que estás hablando. Este medio que estamos aquí, que utilizamos las cámaras, el Facebook, no es una agencia del Ministerio Público para traer denuncias de que me amenazaron, de que me amenazó de muerte si algo me pasa. Eso allá está el Ministerio Público. Eso aquí no se, aquí no lo puede uno ventilar. Tiene uno que ir a ventilarlo al Ministerio Público. Y la gente piensa que los medios aquí son para que uno venga y meterse en broncas que a uno no le importan. Si a uno lo amenazan, es problema de uno. No es problema del medio. Entonces, yo mal me vería si yo vengo a arreglar aquí a un asunto de que me amenazaron, siendo que Milton ni es agente del Ministerio Público, y además lo voy a meter en problemas. ¿Sí me entienden? O sea, eso es el uso de los medios. Y el que lo hace, pues está bien idiota. Está bien idiota. Porque está hablando ante un medio de comunicación. Y como, por ejemplo, a Juana Loza, ¿qué le importa que me hayan amenazado? A Edgar, ¿qué le importa? ¿Qué puede hacer o qué? ¿Se va a meter en la bronca? No, no tenemos por qué meter a la gente en broncas. Pero el gobierno no tiene madre. El gobierno, hoy lo he dicho hasta el cansancio, y no voy a dejar de señalar lo que hagan mal, porque lo que hagan bien es su obligación, mas no es su obligación hacer las cosas mal. En estos días que no he estado en los medios de comunicación, porque los jueves no tengo la cámara aquí cerca, los jueves estoy yendo a una terapia, aquí está la inyección, aquí no tenemos esas cámaras, pero aquí pronto también estarán. Entonces voy a unas terapias que gracias a Dios nos están poniendo y lo cual nos está dando mucho resultado. Y por eso llega uno cansado, la cambié para el miércoles, para poder venir aquí con Milton el día de hoy. Y estamos esperando que ustedes compartan este medio, este programa, lo compartan, le hablan a sus amigas, para que ustedes o amigos, para que participen en la rifa. Yo dije que iba a rifar gas, ahora que está barato el gas, lo único que no está barato es la gasolina, pero vamos a rifar gas. Aquí también, a través de este medio, aquí están personas que me van a ayudar. Xochitl, que ya lo va a estar viendo. Vamos a poner el teléfono de Xochitl para que participen. Ahorita lo pongo. Déjenme ponerlo. Xochitl 33 23 84 58 21, para que le
marquen y le marquen, aquí también los vamos a estar viendo, y lo que esté viendo Daniel, quienes están participando, bueno, pues vamos a buscarle la manera. Es que fíjense que mucha gente me está pidiendo que les mande el link, y yo tengo problemas para mandar el link, pero pues lo voy a mandar el link, porque mucha gente me está mandando WhatsApp que mande el link. Entonces va a parecer que lo estamos compartiendo, pero pues no lo estoy compartiendo. Pero me van a disculpar, pero sí hay mucha gente que está pidiéndome que el link, pero yo pensé que estaba fácil, pero no está fácil meterse a este programa a esta hora. Y también, pues ya me ando cansando, no crean que no, por estar mandando el link. Bueno, ahí le dejamos y volvemos al Face. Ya estamos en la hora de Nino. Hola, Zaira. A todos les pido que compartan el link para que nos vayamos viendo aquí en el programa y compartan su opinión y participen. Ahí está ya el número de pantalla, a cual llamen, y ahí está, es el teléfono de Xochitl. Manden WhatsApp, mándenle, háblenle, y ella les estará apuntando para rifar los cilindros de gas, y como les dije, también 2,000 pesos. Ahí no voy a fallar en lo que dije a Pancho Zapata, para que ustedes mismos Lili Ruiz, muchas gracias. Gracias. Me da muchísimo gusto estarnos viendo, y queremos crecer esto. Porque lo que yo no quiero es que haya Si aquí encuentro un obstáculo de que mi programa lo compre a Betty Solórzano, Saúl Omar Pizano, muchas gracias. Si mi programa lo compran, pues no tiene caso. Yo no debemos los medios de comunicación ser alcahuetes de ningún ladrón del gobierno. No debemos de meternos con las personas civiles, no. Con las personas que no están con el gobierno, no tiene uno por qué criticarlas. Aparte de jodidas, todavía criticarlas, no. Y además, esto no es un medio para cobrarle a ninguna persona. ¿Sí? Yo me doy cuenta cómo hay gente tan, como yo, de estúpida. Como yo, de estúpida, lo digo yo también. De venir a un medio y que piense que este medio
va a solucionarle, gracias a que este medio le va a solucionar un problema a X personas. Pero esta persona, si yo digo su nombre aquí, para mí es honrarlo, cuando no merece que yo lo mencione, que yo diga su nombre, porque si digo su nombre, me mencionó. No vale para mí nada que yo lo mencione. Es tomarlo en cuenta. Pero engañar a la gente diciéndoles a través de medios de comunicación, queriendo hacer un sindicato a través de la televisión, de los medios de comunicación, ese no es el medio. Eso es lo peor que puede hacer uno. No es el medio la televisión. El medio son los tribunales. Ahí es donde se debe de hacer el sindicato. No utilizando a un comunicador que yo no sé qué está pasando, lo tengo en otro concepto, pero pues qué estupidez de querer hacer un sindicato a través de un programa. Es lo más estúpido que yo he visto cerca a pasarse a lo pendejo. La verdad. Y como le digo, si digo el nombre, pues ya, todo el mundo al rato va a decir, todavía lo toma en cuenta. No. Aquí están pasando ahorita muchas cosas por las que nos están sucediendo y ojalá las pueda transmitir a través de este medio, porque las traigo siempre para que las transmitan y se las voy a mandar a quien está manejando el medio, y para que vean lo que está pasando ustedes mismos y escuchen, para que no digan que se dicen mentiras. Te lo mando directamente a ti, Dani. Ahí lo va a poner para que vean. Nomás que diario, gracias por comunicarte con DGB. ¿Cómo podemos ayudarte? A mí no me puede ayudar, fíjate nomás. Ahí vamos a empezar para que ustedes vean lo que dice un político de cómo nos quieren llevar a la ruina. Vamos a darle. Se está cargando. Aquí no hay internet, rapidísimo, súper rápido. Pero voy a mandar otro porque también necesito. Necesito que ustedes lo vean. ¿Cómo es que una persona tan inteligente, y vaya que es un tema que no le gusta a la gente juzgar, que yo lo mencione, pero vean a Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a la que aquella que hizo su tesis falsa, su maestría falsa, hasta su título falso, no sabía qué contestar. O sea, me extraña que, imagínense en manos de quién quiere que estemos Andrés Manuel López Obrador. La maestra, la doctora
doctora Norma Piña, pues es la única que es mujer con una gran capacidad. Todas las mujeres tienen una gran capacidad, la verdad. Pero para lo que es leyes, pues es la doctora maestra, la Norma Piña. Y de alguna manera, Norma Piña le da clases a esta persona. Lo voy a arreglar más rápido para que, a ver si así se sale. A ver, dejen ver, ya va a pasar el video para que ustedes se den cuenta de cómo quieren joder al trabajador. Empezamos, ¿lo ven, por favor? Laboral ante las instancias correspondientes, el que haya una reducción en cuanto al número de días de aguinaldo. Sí, pues, o sea, tenemos el derecho como gobierno de hacerlo y lo vamos a hacer, si no, no alcanza el recurso. Puede derivar en una protesta masiva. Puede derivar, es el riesgo. ¿Que protesten? Es el riesgo que nosotros entendemos que existe. Pues yo le digo a la base trabajadora, pues vamos aquilatando qué tenemos. Ahí lo tienen, mis queridos amigos, no es ninguna broma, esto es la verdad. El hoy actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice firmemente que buscarán reducir los días de sueldo de aguinaldo para los mexicanos. No podemos seguir permitiendo que este gobierno de cuarta de López Obrador y su cúpula socialista hagan y deshagan lo que ellos quieren con nuestro país y con nosotros, ahora con el pueblo. ¿Cómo ven ustedes si a ustedes, trabajadores, le reducen el aguinaldo para dárselo a los pobres? Yo creo que el que tiene aguinaldo, al que le dan aguinaldo, es una persona trabajadora que trabaja para comer, trabaja para sobrevivir, trabaja para vivir, para darle de comer a sus hijos. Entonces, ¿cómo le van a dar a la gente que no trabaja la mitad o más de lo que es su aguinaldo? ¿Cómo le darían lo que es su aguinaldo? La verdad que es un estúpido este secretario de Gobernación al decir eso. Hoy ojalá ya tenga listo lo de también eso de que ayudemos a los pobres, pero ¿a cuáles pobres? ¿A cuáles pobres? A los que tienen una pensión de 30,000, de 40,000, démosle más, démosle otros 4,000, démosle otros 3,000. O a las personas que no tienen ni para comer, que es lo más justo, que a mí se me hace que las personas, las madres solteras, que muchas veces no haya ni con quién dejar a sus hijos, y muchos van a decir, ¿para qué abren las piernas? Pero bueno, ya tienen a sus hijos, como sea. ¿Por qué vamos a darles aguinaldo a esas personas que tienen 40,000 pesos, 30,000, 25,000 de aguinaldo? Cuando hay mujeres que andan vendiendo pan, cuando andan haciendo pan, andan haciendo cosas que verdaderamente merecen el apoyo del gobierno. Vamos viendo la regañada que le da la ministra, pero vean cómo, vean la estupidez de la estupidez. Yo no la alcanzo a ver aquí porque... Ah, ahí va ahorita ya. Pero usted me dice. Vamos con él. Vamos. El INAI y el Ejecutivo Federal. Entre el, ellos. Es el Ejecutivo ellos, Federal. Eso. Entre ellos. El decreto. Pero por, queda vivo para los demás. El decreto por 8 votos fue declarado inconstitucional. Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó. La contravención. Se cayó al Ejecutivo. Sí. Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? ¿Para entre los, partes, demás? Los demás de la administración pública. Pues se está invalidando el decreto. Eso no es interpartes. Interpartes es Ejecutivo y INAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Si esa instrucción se cae, no existe. Ay,
El INAI y el Ejecutivo Federal. Entre ellos. Entre ellos. El decreto. Pero queda vivo para los demás. El decreto por 8 votos fue declarado inconstitucional. Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó, la controversia. Se cayó al Ejecutivo. Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Entre las partes, los demás de la administración pública. Pues si está invalidando el decreto. Eso no sería. Es interpartes. Interpartes es Ejecutivo y INAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe ya. Claro. Vean, no, vean ustedes, no, todavía no salgo, todavía no estoy en pantalla, ya estoy en pantalla. Es que me tienen que entender, ahorita estoy viendo donde a la que quieren correr a Esquivel, no entiende cuando vetan, cuando la Suprema Corte de Justicia veta al Ejecutivo, cuando vetan al presidente de la República y le dicen, usted no puede hacer esto ya, ya no lo puede hacer. Ya no lo puede hacer. No, pero los demás sí, pues vetaron al presidente, pero los demás sí. No, está, es que vetamos al Ejecutivo y vetamos al presidente. Bueno, pues quiere decir que vetaron a la madre del presidente y a los hermanos y a los hijos. A los secretarios, a todos vetaron. No es que hayan dicho que nomás al presidente, vetaron a todos. Pero esa es la doctora que Andrés Manuel quisiera que fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¿Saben para qué? Para hacer lo que ella, lo que él quiere con el pueblo de México. Y miren, ojalá quisiera algo bueno. Yo les voy a decir que ahorita que se acabe el programa, vean una película que se llama Viva México. Es como sarcasmo, pero véanla. Es un peliculón. Es lo que le pasa cuando alguien intenta creerle al gobierno que los pobres son primero. No, al pobre hay que hacerlo más pobre, no dándole trabajo, no dándole empleo, quitándole sus bienes. Lo que está pasando en Sinaloa, en Sonora, con el maíz, a los aguacateros actualmente, a todos los que están produciendo, a los que tienen fe, que tenían tierras para sembrar maíz, frijol, sorgo, trigo. Pues tenían un precio. Pero ¿por qué en los Estados Unidos, en la Unión Europea, a los productores de grano les dan y a los productores de sabritas, aquí en México les dan más a los productores de sabritas y gansitos y eso que a los productores de maíz, que a los productores de trigo, que a los productores de agave, que a los productores de aguacate? Andrés Manuel, cuando nos demos cuenta, señores y señoras, miren, ya vamos a estar pidiendo limosna unos con otros. Vámonos poniendo las pilas. Yo quisiera que nos pusiéramos las pilas a nivel nacional. No le creamos a Morena. Es más, yo les apuesto a ustedes que Morena pierde en Coahuila y pierde en el Estado de México. El Estado de México. El partido que más gordo me cae es el PRI y el PAN. Pero bueno, van a ganar. PRI, PAN, PRD van a ganar en el Estado de México. ¿Saben cuántos votos son en el Estado de México? 15 millones.
ya no son de Morena. ¿Qué más se hace? ¿Qué más se puede hacer? Yo no entiendo, yo quisiera que la verdad alguien me lo dijera. ¿Estamos mal en México? ¿No han sentido que su dinero van al tianguis y no pueden comprar lo que compraban con 1,000 pesos? ¿No pueden comprar ahora más que un cuarto de lo que compraban anteriormente? Juanjo Gómez, buenas noches. Salúdame al doctor, por favor. Esteban Navarro, mi amigo, que le mando el pésame desde aquí. Y ahorita recuerdo de quién fue cumpleaños también, de un gran amigo que se me va el nombre ahorita, pero le tengo que mandar felicitaciones, así que esperamos que se conecten más. Lili, todos los que están pegadas, por favor, márquenle, compártanlo, llévenlo con sus amigas, con sus amigos, para que llámenle, para que lo vean el programa y que empiece la rifa. Vamos a un corte y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Del mar a su paladar, solo hay un lugar, Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán, que te ofrece su paquete personal, dos tostadas de ceviche, un mini cóctel y tu platillo de camarones por tan solo 130 pesos. Además, una extensa variedad de platillos como la deliciosa sopa de mariscos, huachinango, filete relleno, aguachile, las famosas jaibas locas, borrachera, pechugas de pollo, acompañado de tu bebida favorita. Conoce nuestra bebida, la Mi Chingona. Música en vivo, fines de semana. Recuerda que el cumpleañero no paga su platillo y obtendrá su regalo sorpresa. Aceptamos todas las tarjetas. Nos ubicamos en Avenida Serafín Vázquez 642, frente al Salón Quinta Marina. En la Curva de los Monos. Servicio a domicilio y reservaciones al 341-419-4959 y al 341-149-7959. Abrimos todos los días. Atendido por tu amigo Pablo Ramírez y familia. Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán. Listo, vámonos. Ya se ve acá. Vámonos. Listo, vámonos.
Bueno, yo estoy, miren, estoy desconcertado porque pues este es Facebook, pero pues me tendré que ir acostumbrando. Y luego no se oyen las llamadas, no tenemos un teléfono, no se me olvidó el teléfono y no se ha puesto en contacto Xochitl para saber si cómo estamos con las personas que están viendo y están llamando. Vamos a pasarles un teléfono de aquí, le van a poner un teléfono de aquí para los que están viendo. Bueno, pues vamos a rifar aquí el gas. Yasmín, no deje de participar, por favor. Lili, Edgar, Betty Solórzano, señora Betty Solórzano, Zaira, vamos a participar. Y pues la verdad sí se siente uno incómodo. Además, yo la verdad me siento descontrolado, sí. No, todavía no le agarro, porque pues necesito ver lo que yo había apuntado. Miren, hicieron un simulador de votos en el Estado de México. Y Del Moral, la diputada PRI-PAN-PRD, adelanta con 5 puntos a Delfina Gómez. Y luego hay una que ustedes no se han dado cuenta, pero cuando, bien dice el dicho, muere el rey, vive el rey. ¿Alguien ha visto algún grupito integrante de la UDG que antes aventaban lumbre cada vez que abría la boca? Ahora están todos agazapados, escondidos. Ni un round, al menos, ni un round, al menos. Qué decepción, la verdad, qué decepción. Que ahora nadie, ya no se acuerdan de Raúl Padilla. Y yo creo que es una enfermedad que tienen los Padillas, que tuvieron los Padilla, porque el otro día Trino Padilla lo agarraron, salió de su casa Trino Padilla y desnudo, corriendo solo. Corriendo solo, lo agarraron y lo metieron, pero salen desnudo ya, uno que fue diputado, senador, no sé. Pero mal, mal que están los Padilla, tanto el karma. En Segalmex, más corrupción. Desentierran, fíjense bien lo que les voy a decir, desentierran toneladas de maíz en Chiapas. De acuerdo con campesinos y pequeños productores del municipio de Villaflores, desenterraron con palas y picos de un campo abierto al menos 500 toneladas de maíz blanco y amarillo que se echaron a perder. ¿Qué tal del gobierno que tenemos? Luego buscamos la manera de por qué no le ayudaron a las personas nadadoras. Miren, tantas medallas olímpicas que estamos teniendo ahorita, las muchachas que están participando en un país extranjero, están participando, y créanmelo, que nadie las ayuda. Y hoy el presidente de la República
Y no vayan a decir que con esto no quiero decir a hoy que el menso este que tenemos de presidente aquí en Zapotlán es mi amigo. No, 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 no. No somos amigos con el cabrón. Ni voy a ser su amigo. Simplemente estaba fuera de contexto yo, fuera de onda. Pero ahí traigo un pinche licenciado que está, que amenazó de muerte a una persona. No voy a decir su nombre hoy, de este licenciado, pero trabaja en obras públicas. Y creo yo, amenaza a una persona, lo golpean a un ciudadano lo manda a golpear. Y es un ciudadano de lo más correcto que hay en Zapotlán. De lo más correcto que hay en Zapotlán. De lo más correcto, honesto, disciplinado, un gran maestro, que yo creo que los jóvenes del TEC que lo conocieron, o profesionistas del TEC que lo conocieron, se tragarían a este licenciado cuando dé el nombre. Hoy le hablé, no me contestó. Si para la otra no, que le hable, no me contesta, el próximo jueves lo voy a ventanear. Pero antes lo voy a ir a visitar. Les voy a decir quién es la que no quiere, la que quiere el presidente, que es la que dice ahí que no entendió que es un no al presidente. ¿Qué es un no al presidente? No lo entendió de la Suprema Corte de Justicia. Es la que una persona, mujer, que qué lástima, que gana 300,000 pesos, dice el presidente, pero el presidente no dice que gana, que nosotros le pagamos renta, le pagamos quien le cuide, quien lo limpie, quien los doctores, le pagamos todo. Él no dice cuánto gana, pero nosotros lo mantenemos y le pagamos, y gana mucho más, y gasta seguridad, gasta aviones, gasta dinerales, y todavía están robando el dinero, y todavía nos está robando el dinero a nosotros. Ya se lo pasé. La vida de esta mujer tan contado ya dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mientras lo ponen, pasó que a una persona, un juez federal ordena la libertad de esa persona que estaba preso, y bueno, ya le toca salir, duró 30 años. Y el presidente dice, ni madres, no sale. Yo digo, ¿en cuál país hacen eso, cabrón? O sea, ya que un presidente es un desacato a la ley, un desacato, así que si sus hijos de usted, un hijo de usted está en la cárcel, una hija de usted está en la cárcel, su papá, sus hermanos, y usted está gastando en el juez y le decretan que su hijo, su hija, su hermano salga de la cárcel, y que el presidente municipal de aquí ni madre diga, no sale, ahí déjenlo. Digo yo, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el presidente de la República deje preso a alguien nomás porque el juez, los jueces, la juez le dio la libertad, y los exhibe en la mañanera diciéndoles corruptos
Yo digo, oiga, ellos están cumpliendo con la ley. Si la ley dice que son 10 días, usted no lo puede tener 12 días, ni 15. A los 10 va para afuera. Y si la justicia, que es lo que tenemos respeto a la ley, la violan, imagínese usted cómo es posible, qué sentiríamos nosotros, cómo es posible que soportáramos que sus hijos o sus hijas estuvieran en la cárcel, no las dejaran salir. Pues eso está haciendo el presidente de la República. Eso está haciendo el señor presidente. Y yo digo, qué bárbaro por parte del presidente que no respete la ley, que no respete a los jueces, que no les respete la libertad a las personas, que no respete, pues ya nada, que no respete nada. Póngale el link a la, para saber si lo estamos viendo, y aquí vemos los links, y por ahí rifamos el gas también, si quieren, por donde. Pónganle el link, por favor, para ver quiénes están participando, y ahí, y vamos a hacer, ahorita llevamos poco link, la verdad, lo vamos a meter por otro Radio Fórmula. Que lo están transmitiendo, no sé por qué lo está transmitiendo Radio Fórmula. Pero nos lo está transmitiendo Radio Fórmula. No sé de quién es. Vamos a cambiar el número para que se comunique en otro número ahorita, que aparezca en pantalla. Pero vamos a cambiar un número porque sí se está comunicando la gente en el otro número. Y la persona que está, a ver, vamos a cambiar el número de la televisión, o pónselo más adelante, por favor. Ahí está el nuevo número, ya le está apareciendo en pantalla para que se comunique para el gas. Comuníquense para el gas al 341-15-581-45. Al WhatsApp. O manden un WhatsApp. ¿Cuál es la dinámica? ¿Nombre nada más? No. Porque miren, tienen que ser todo legal, porque si ponen ustedes el nombre, ahí les van a pedir su credencial de lector. Ah, entonces que marquen la llamada normal. Tienen que marcar, porque para yo darle instrucciones a quien les cargue el gas, de que les pongan el relleno de gas. Pero comuníquense a ese número, por favor. Llamada normal, no llamada de WhatsApp. No, llamada normal. Y el que tenga una opinión, pues échela. Con mucho gusto, aquí aguantamos de todo. Ahí está la primera llamada. Pon la foto de del bombazo, por favor. Ya están participando para el gas. Ya están participando para el gas. Eso me da gusto. Ajá, sí. ¿Lo buscas el gas? Nomás el nombre correcto y no se lo vas a dar a nadie. No se lo vas a dar a nadie. El gas es para quien participe. Y tiene que aparecer en la credencial del lector tal como está diciéndolo. Ya está comunicando. Y esta es por la manera de que nosotros veamos las cosas. Bueno, viendo la situación de Zapotlán, se vienen los tiempos de agua, y veníamos platicando con una persona y me decía, oiga, no dejan llegar las nubes, no dejan que haya agua. No, no es eso.
Los más interesados en que lluevan son los agricultores. Los cañeros requieren de agua. Los aguacateros requieren de pipas de agua. Todos necesitan el agua, todos quieren que llueva. Lo que pasa es que no ha llovido ni cabañuelas ni nada en Zapotlán. Y la verdad que nos ha ido mal desde que tenemos este pinche presidente. Muy mal. Donde las calles, cuando se vengan las lluvias, pues yo creo que el presidente ahorita, el único que no quiere que llueva es el presidente. Yo creo que está, en la noche se va y se linca a Tlaloc. Tlaloc, por favor, Dios, Tlaloc, no vayas a dejar que llueva, porque sabes, si llueve, se van a desbaratar las calles. No siento yo que sea una cosa normal. Ahora sí, como cuando estuvo Alberto Cárdenas Jiménez de gobernador, no nevó, los 6 años no nevó en el volcán. Salió y que cae unas nevadonas de poca madre, que ya casi nevaba en los mazos. Pero mientras no llovió. Y bueno, también les hago saber las nuevas. Miren, de que vamos a tener gobernador de Zapotlán, lo vamos a tener. Y no nos apendejemos, la verdad. La verdad sea dicha. Si nosotros... Ya está mi carnal, Daniel, ya está mi carnal. Oye, yo no agarro a nadie. No sé quiénes están conectados. ¿Quién sabe qué le pasó a mi teléfono? ¿Sabes qué? También se metió una... Créanme lo que se metió una radio sin el consentimiento de nosotros. ¿O tú lo autorizaste tú? No. Se metió una radio, Radio Fórmula, que lo está retransmitiendo. Entonces, lo busco, Radio Fórmula. No, déjalo que lo transmite. A ver, déjame saludarlo, pásame. Yo te digo cómo se llama. Buenas noches. Para no tener de gas también, se quiere anotar. ¿Cómo se llama? Acabo de entrar el nombre. A ver, díganme los nombres, porque la verdad yo no sé cómo le hacen hoy, pero... Ya lo, de que lo están compartiendo, pero créanme lo que no me sé meter. Milton me dejó aquí. Pues le ganaron un juicio Gabriel, uno de Tuxpan, un abogado de Tuxpan muy conocido. Le ganó un juicio al presidente, al ayuntamiento, y ahora le está dando para que lo indemnicen. Créanme lo que qué mal le va a ir al ayuntamiento, mal, muy mal. Así como me está yendo de mal a mí de no poderme acomodar con el programa ahora. Lo que les estaba diciendo es de que no nos apendejemos como zapotlenses, no nos apendejemos, la verdad. Miren, ahí está la cosa de que yo no le hallo, no le hallo, no le hallo, no le hallo, no, y no le hallo.
Pero ya le ando hallando. Bueno. ¿Por ese celular nuevo, pues? Pero nadie me lo acomoda. Miren, si aquí no tengo ayudantes aquí. Daniel allá anda, quién sabe dónde. Moy nos largó aquí. Seguramente nos iba a hacer cena. Moy, digo, Milton nos largó aquí. Seguramente lo tienen haciendo la cena. Pero créanme lo que... Es que no le puedo ver quiénes están conectados. Ahí sí se ve la transmisión. Métase nada más. ¿En dónde? Aquí. A ver, esto va. Escriba. Pásame. Y ustedes entiendan, hasta nervioso estoy ahora de que yo nunca me pongo nervioso. Véanme a mí cómo me tratan. Milton allá ya salió con los bigotes llenos de jícama. Marilú Castillo, segura aquí. Marilú, me da gusto que te hayas metido, Marilú. Háblale a tus compañeras desde la colonia Miguel Hidalgo. Qué bueno. Y luego, tenemos mucho que nos están viendo, pero créanme, que a mí me da mucho gusto por la gente del pueblo de Zapotlán, que me, por ellos hago esto, la verdad. Michelle, Marichela Castillo, acabas de ser mi contacto y ni para mandar un corazoncito nos haces el favor de mandárnoslo. Fíjate nomás lo mala que eres, Marichela Castillo, segura. Pero bueno, esperamos que nos mandes un corazoncito. Quiero que sepan, lo vuelvo a repetir, mi amistad, ya le agarraré cómo va todo esto del Facebook. Ojalá no me tarde mucho. Ese mi Edgar, muchas gracias. Ya le agarraré y les prometo que ya voy a hacer correctamente bien. Pero créanme lo que no me... Si hay algo que me cae gordo es que Milton viniera y me dijera que yo no dijera nada del presidente, ni que dijera nada de los políticos, del comité de feria, de Zapasa, de que porque que vendiera mi pinche publicidad. Yo no les cobro publicidad, yo no traigo nada, el negocio es de ellos. El negocio es de Milton, Milton lo hace. Olga, mándanos un corazoncito, Olga, de a los guayabos. Y miren, apenas están conectando, lo padre de esto. Es lo que me da gusto, ver a la gente. Me da gusto ver a la gente conectándose. Y eso me anima más, porque la verdad, por los nervios como que sí me han traicionado el día de hoy. Pero vamos a empezar con eso, Olga Bautista. Ahora sí, Olga Bautista ya tiene un relleno de gas. Ya tiene un relleno de gas, Olga Bautista. Apunta, Olga Bautista. Apunta, Olga Bautista. Ya tiene un relleno, Olga. Al 100, Zaira. Y ahora sí ya te ganaste un relleno, Zaira. Y luego Zaira Zubieta, por eso no te doy tanto, porque tú cada 15 días se te acaba el gas. O sea, pues hay mucha gente que no tiene, necesito ayudar a toda la gente con gas, pero no me lo pidan tan seguido. Hay muchísima gente que yo quiero ayudarla con gas, pero no puedo darles a todas muy seguido, Zaira. Ahora te voy a dar. Kevin Ruesga, Olga, ¿ya la apuntaste, Daniel? Mañana vas a la gacera, Olga, de Alberto Cárdenas Jiménez, esquina con el Grullo, y también ahí les comunico que ahí vendemos cemento, cal, varilla, alambrón. Ahí mi hija vende todo ese material a mejor precio que nadie. Vayan y bueno, el Kevin Ruesga
No sé quién sea Kevin Ruesga, hombre, chingada madre. Pero aquí andamos. Pero ya nos pondremos de acuerdo, Kevin. Vas a ver. Y les digo, si venden lo que yo digo o me quieren poner un tapón, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Porque aunque, si haces las cosas, aunque no las digas, las cosas están hechas. Pero voy a seguir con el próximo. Lili, Maricela Castillo, sí eres seguidora. Y la verdad que sí. Pero mándanos corazoncitos. Si nosotros vamos en contra de quien quiere lanzarse para candidato a gobernador, que es como que si fuera mi hijo, porque lo conozco desde niño, estamos cometiendo un error muy grande, muy grande, mucho, muy grande. Zapotlán se va a ver beneficiado enormemente con el gobernador. Y para mí, Alberto Esquer va a ser el candidato a gobernador. Él va a ser el candidato a gobernador. El presidente de Zapotlán, yo no voy a ir con uno que no aceptaría, pero eso claro que lo tenemos que platicar, porque todavía no están en las boletas, todavía no hay nada. ¿Y para qué decirle ahorita? Pero sí, MC, muchos hablan y dicen, es que privatizó la basura. Yo les digo una cosa, lo de la basura, la privatización de la basura era un negocio de las ratas sinvergüenzas que están en el ayuntamiento. De ellos era el negocio. De ellos era el negocio. Pero no se imaginan cuánto. Yasmín Gómez, ya tienes un cilindrito de gas, un relleno, Yasmín. Ya tienes un rellenito, Yasmín. ¿Cómo no? Y luego diario nos ves, eres de las fans de este medio. Alberto Esquer Gutiérrez y su mujer, aquí fueron personas, e hizo bien, para mí hizo lo mejor, haber privatizado la basura. Ningún ayuntamiento haya podido evitarse las multas si no se haya privatizado la basura. Las calles están sucias, pero es culpa del gobierno, del municipio, porque no, el municipio no obliga a la gente, no sigue a la gente que va y rompe las bolsas. Primero llegan los pepenadores, luego los perros, y hacen el tiradero de basura. Un trabajador de basura, si en la pinche bolsa va llena de papeles llenos de popo, van hasta excrementos de perro, van cuántas cosas no van. Rubí Morales, mucho gusto, ponte foto, Rubí, ponte foto para saber que eres tú, Rubí. Ponle foto a tu a, has de estar hermosa, ponte foto, por favor. Miren, la basura, a los que recogen la basura, la verdad, les vieran los zapatos. Es más, yo he invitado a trabajar como a unos 5 o 6 a la basura, a los tambos, a que recojan la basura. No pueden, no duran más que 2 días porque al otro día ya no se pueden mover. No se pueden mover de la friega que es recoger la basura.
Y lo peor es que no se la roban, no pueden ir a vendérsela al Cochiloco ni a Feregrino, no se la pueden ir a vender, que es lo que hacían antes, por eso estaban tan ricos los que manejaban la basura. Ahora ya no lo pueden hacer. Entonces, como ahí, ustedes creen que el ayuntamiento, miren, si los de la basura en 6 años ganan, póngale que ganen en 6 años, en 2 periodos, que ganen 10 millones de pesos de utilidad, 10 millones de pesos de utilidad, libres. Bueno, esos 10 millones los van a gastar en tener que comprar otros 2 o 3 camiones. Porque claro que ya se acabaron los camiones que traía. En 6 años se acaban de andar recogiendo la basura. Se pudre el acero de las cajas de la basura, con tanta basura, con el ácido de la basura, con la contaminación de la basura. Hoy a los trabajadores de la basura no ganan lo que ganaban cuando estaban en el ayuntamiento. Hoy se les pagan a los trabajadores 2,300 pesos a la semana, más seguro social, más utilidades, más aguinaldo. Todo se le paga a los trabajadores del ayuntamiento. Ay, todavía se le da al rata de Cuauhtémoc, que para nada sirve, que nomás han venido a robar a los trabajadores. Porque miren, hoy, hace 8 días que fui o 15 días que fui a Guadalajara a una reunión con la líder nacional, con la secretaria nacional de los trabajadores del trabajo, la secretaria Maralicia Alcaide Luján, así se apellida, nos enseñó cuántos sindicatos hay. Y busqué yo los sindicatos de los ayuntamientos de Zapotlán. Ningún pinche sindicato sirve del ayuntamiento de Zapotlán. No están registrados en México. No les han firmado el sindicato en México. No se los han firmado. A nadie. No hay un sindicato de Zapotlán. No hay un solo sindicato de Zapotlán. Créanme lo que esté legal. Que esté ahorita, que cumpla con las normas de lo que es el sindicalismo moderno, del sindicalismo de, como dijeran, de la 4D, de la 4T. No hay nada registrado. Y yo vi perfectamente bien todos los 4,000 sindicatos que existen y buscaba a Guzmán, Zapotlán el Grande, Guzmán, Zapotlán el Grande. Ni uno. No sirven los sindicatos. Entonces, yo digo una cosa, ¿cómo les pagan cuotas a los sindicatos? Los trabajadores, ¿por qué les van a pagar cuotas si no existe su sindicato? Y de esos son los rateros. Esos son los rateros, los que les piden a los trabajadores dinero, son sindicatos ladrones. Y los que les piden a la empresa son sindicatos ladrones, dizque líderes, pero en Zapotlán no hay líderes sindicales. Yo con papeles le demuestro a quien sea que yo soy secretario general del transporte y de la construcción. Soy secretario general de los trabajadores del campo y de la agroindustria. ¿Y me han visto aquí que ande robando algo? Yo no. Hay alguien que dice que el 30 de mayo inició la primer protesta o la primer huelga, estúpidamente dice, la primer huelga, dice que la inició el 30 de mayo, el 31 de mayo.
cabrón, cuando yo fui el que hice esa manifestación, que tapé la carretera que va a Tamazula y a Tenquique, a Tuxpan. Entonces, yo digo, ah, caray, ¿cómo se la cuelga? No voy a decir su nombre, porque siquiera su nombre para mí no significa nada. Y si lo digo, ya, hagan de cuenta que ya lo hice grande, se va a sentir Dios. Ahorita me pone en su muro y ahí me trae ahorita con pendejadas, como sabe, pero pues de mí que diga misa, a mí me vale madre, yo me río de Janeiro de él, así tan fácil. Pues a él no sé cómo se ría, pero esa parejita no va a terminar nada bien. No es posible que trabajen así, que hagan las cosas así. Alejandro, buenas noches, Alejandro. Qué bueno que está viendo este programa, mi querido Alejandro. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, estamos apuntando a las personas que están participando y que están llamando. Llamen. ¿Cuántos cilindros llevamos? ¿Cuánto usted ha dicho que ya les des? Dos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, no, cinco. No, pues todavía no hemos dado cinco. Ellos nomás llamaron, pero no les hemos dado. No, pero ya he dado dos. Sí. He dado dos. Bueno, llamen. Son tres. ¿A quién? Olga Zaya y Yalmín Gómez. Son dos. Olga. Zaya Zubieta y Yalmín Gómez. Son dos. Sí. Olga y Yalmín Gómez. Sí. Ajá. Sí. Nomás he dado dos cilindros de gas, todavía me falta. Así que, conéctense, por favor. Pásenselos a los amigos, a las amigas. Compártanlo. Miren, yo no sé nada de esto, de lo que estoy haciendo ahorita aquí. Créanmelo, que para mí es difícil. Hoy me dio la oportunidad Milton y Daniel de estar aquí en su programa. Ahora soy un usurpador de ellos. Pero ya vamos a estar aquí más seguido con el buen Milton. Se la demos, somos amigos de muchísimos años. Y a mí me tienen que disculpar porque no sé manejarme dentro del Facebook. Pero fíjense cómo son las cosas. Que hasta una radiodifusora nos esté pirateando nuestro programa. Y qué bueno. ¿Quiénes son? Yo nomás veo Marilú Castillo Segura, Zenaida Segura, Marisela, Jorge Morán. ¡Ay, caray! Todos ellos a punto. Marilú. A todos ellos los apuntamos. Dime sí o no, Marilú Castillo Segura, dime, pone ahí. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos
en primero de mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. La hora de Nino. Vamos, ahora sigue. Pues les voy a platicar, voy a salir tantito para platicarles una nota de una que parece que no mató una mosca. Parece que no mató una mosca, la neta. Es más, cuando me lo platicaron, yo no lo podía creer. Ahí les va la foto. La pones. Vean lo tranza, lo chueca, lo larga, lo vale madre que es. Y yo digo, ¿por qué ese afán de chingar al municipio de Zapotlán? Ella se lo iba a mandar a Moy, tú. No, ya también se me hace que se lo estoy mandando a Moy. En vez de a ti, cabrón, ya a ti ya no te tengo. Déjale, mando un mensaje, pues. Ahí está, ya está apareciendo. Hijo. Ahí está, ya se lo mandé. A ver, pon la foto. Ah, ok, ahí va. Me dice cuando ya esté. Okay. Les voy a poner una foto para que vean lo que esta mujer hace. Y es del ayuntamiento, yo digo, ¿cómo es posible que esta mujer que le están poniendo en la... ¿Ya la pusiste? No has puesto ni Esquivel siquiera. Ahí está apareciendo en pantalla ya. Esta, la ahí la va a aparecer ahorita. Oh, para darle la explicación, les voy a decir
que ya está en la pantalla. Bueno, pero les voy a contar la historia de esta mujer. Fíjense lo que es. Lo tranza que es, ¿eh? Lo larga que es. Y yo cuando yo la veía ahí en la presidencia, yo dije, no, pues es muy seriecita. Sí, seriecita, pero sentavera hasta la chingada. Está acabando con el dinero del pueblo. Se llama Marisol Mendoza Pinto. Es denunciada por dobletear. No dobletear, se fueron baratos. Triplicar, cuatruplicar trabajos en el cabildo. Trabaja en la Secretaría de Educación Jalisco, y donde se cuestiona su trabajo, siempre está en presidencia. O sea, ¿a qué horas va a dar clases a Educación Jalisco? ¿Cómo le hace? Es la super, ¿cómo se llama la compañera de Superman? ¿Pero Super Niña? ¿Cómo? La Mujer Maravilla. Trabaja. Luego, ¿a qué hora realiza el trabajo de la Secretaría? Datos de transparencia de la Secretaría de Educación dicen que tiene un cargo de maestra en grupo de primaria foránea en el centro de trabajo 14F, no sé si es 1 o Y, Z0023H, Inspección Escolar 23. Pero eso no es todo. También es profesora de enseñanza en la Escuela Secundaria Foránea número 5 de Ciudad Guzmán, y su estado es activa. Pero de que va, no va. O sea, activa quiere decir que está de alta, pero de que vaya, va pura madre, pero el dinero sí lo recibe. También es regidora, y aunque legalmente tiene prohibido tener trabajo además de ser regidora, la pregunta es que ahora, ¿a qué hora realiza sus actividades frente al grupo de siempre, si siempre está en la presidencia? Y luego siempre la ves ahí, yo creo que como que tiene mucha hambre, porque pues a huevo ahí se arriman sus panquecitos y todo, en las sesiones donde sesionan, donde verdaderamente roban, porque están robando. El otro día que me tocó ver una sesión dentro de esto, que no he venido, me tocó ver una sesión de cabildo, donde los regidores, todos valieron madre, todos. Fíjense bien, la poca madre del presidente, ¿cómo ofende y cómo toma usted le pregunto a la que me dé la mejor respuesta, no una respuestita, a la que me dé la mejor respuesta, nomás no vayas a ser tú. Deja ahí tu pinche teléfono, porque si me vas a dar la respuesta, ¿no? De la que nos estén viendo. ¿Cómo usted, señora, señor, abogado, abogada, mamá, papá, cómo toman a un pinche presidente que ofende la dignidad de las personas que tienen preferencias sexuales diferentes a las de uno, a las mías, por ejemplo? ¿Cómo se llama eso? Pues son personas que gay, bisexual, hay como que como LGBT, PT, quién sabe qué. Eso es cuando un presidente municipal se mofa de su hija o de su hijo o de su hermano o de su hermana,
y hace la seña de que es puñal o de que es gay. Públicamente lo hace. Y autorizan 5 millones y se los dan a una persona que verdaderamente tiene unos antecedentes de 20 millones de pesos en su bolsa. Dígame usted si están de acuerdo en que las personas con preferencias sexuales, vamos, ya no puedo decir que como yo, porque a lo mejor no sé si soy gay o no, pero no creo, pero que tengan preferencias sexuales diferentes a muchas, o que sean gay o bisexuales, o que les gusten todos los sexos, díganme ustedes si soportan a un pinche presidente o le darían el voto al presidente Alejandro cuando se mofa de todas las personas de diferente sexo. Díganme ustedes. Díganmelo. LGTB, está bien. Juanjo, gracias Juanjo. ¿Por qué se mofa? Y traigo el video. Por ahí lo tienes tú también, el video. ¿Cuál es? El donde se mofa en la sesión, donde hace la seña. Pero donde hace la seña, sí. Y le dice que a quien le está, que parece que un regidor tiene sexo. Eso de los regidores. Y luego dicen ahí, hay que autorizar 5 millones. Porque si no me dan los zapatos, o por si me los dan, ah cabrón, pero por si te lo, y si te los dan, y con ese comportamiento que tienes con esa persona, ¿tú crees que le van a dar ganas de ayudar al municipio de Zapotlán? Créanmelo, señores y señoras, a todos se los digo. Nunca habíamos tenido un pésimo gobierno como este. No tienen un oficio donde les dicen que no les van a dar nada. No lo tienen. Y se autorizan 5 millones de pesos. Y levantan todos los del PT, todos los del PT, levantan la mano y lo autorizan. Y luego dicen, ¿quién en contra? Nadie. ¿Quién en abstención? Los que faltaban. ¿Y qué quiere decir cuando votas en abstención? Pongan atención, por favor. Pongan atención. Cuando votas en abstención y la mayoría votó a favor, tu voto es sí. La abstención se toma como que estás de acuerdo de los que votaron los demás. Y me desilusiona muchísimo que los de MC hayan votado a lo pendejo, se hayan abstenido, cuando hayan dicho, yo voto en contra, cabrón. Yo no estoy de acuerdo en que se roben 5 millones y tantos de pesos del pueblo de Zapotlán. No estoy de acuerdo. Y qué a gusto lo hacen, qué fácil es hacerlo, robarse así la lana. Y en ese momento ponen a un director, en ese momento nombra a un director que no estaba, no digo el nombre porque es mi amigo, pero además no estaba en la junta, lo nombró el presidente. Ahí está el video, sí, tenemos el video. Les voy a poner el video con las señas pornográficas que hace de las personas gay o de las personas homosexuales, bisexuales, de las mujeres bisexuales. Ahorita lo van a ver, véanlo. Validaremos. Véanlo y ya me dicen lo que quieran. Gracias, Juanjo. Para que vean cómo se mofa el presidente. Pero aquí tiene a sus pendejos diciéndole que va a reelegirse o va a ser diputado federal o local. Ahí les va. Demasiado
validaremos y nos daremos cuenta de cuántos calzados, cuántos zapatos nos van a proporcionar a partir del convenio que todavía no nos mandan, que lo tienen ellos. O sea, ya me aprobaron firmar eso en una sesión anterior. Todavía no lo firma el licenciado. ¿Cómo? Licenciado, no digo licenciado, digo el licenciado Guerrero. El licenciado Guerrero que lo va a firmar. Cuando nos lo mande, ahí vamos a definir exactamente a cuántas unidades hacía referencia. Quítalo. En la secretaría. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes esa porquería de presidente que tenemos? ¿Cómo la ven? Qué fácil es lastimar a una persona para él. Qué fácil es decirle, ofender al director. ¿Cómo cabrones les va a dar zapatos? No chinguen, ¿cómo les va a dar zapatos a los niños? Si es estúpido, no sabe más que ofender al director. ¿Cómo el director va a sentir que le están diciendo que es gay? ¿Cómo le va a sentir el director que es puñal? Que le diga, porque de frente no le dice. Lo dice ahí en la presidencia cuando va, porque en cuanto llega se sale. Eso es ser poco hombre, presidente. Eso es no tener madre, cabrón, cuando ofendes a un gay, cuando ofendes a una lesbiana. Aquí te estás dejando ir contra la familia LGBTI. Ahí eso es lo que estás dando a entender. Ofendes a toda esa familia que existe en Zapotlán, que existe en Jalisco y que existe en el mundo. No tienes por qué ofenderla ni lastimarla. Por eso no lo apoyan en Guadalajara. Por eso MC, cuando saca algún recurso, pues no se lo dan a este estúpido, porque no es bueno, ni tiene sencillez ni la humildad para pedirlo. ¿Cómo le van a dar? ¿Cómo le van a dar? Díganme ustedes. A una persona que llega mentándole la madre a usted, ¿cómo le va a con qué le va a responder? Pues con otra mentada de madre, porque esto es lo mismo. Si llegas con humildad, con flexibilidad, la flexibilidad de la persona positiva es atraer todo lo positivo. Si eres flexible, como lo es el bambú, al bambú lo doblas, lo haces como quieras, pero en el momento que lo sueltas se vuelve a poner como es, en recto. Eso se llama flexibilidad. Y esto es lo que no tiene, ni flexibilidad ni humildad. Por eso le ha ido mal a Zapotlán mientras ha gobernado este, porque este no es humilde, no es flexible, y todavía ofende a las personas que son una gran familia, la familia LGBTI. Díganme ustedes, como papás, mamás, los jóvenes no se enojan. Yo no estoy ofendiendo, no me enojo porque ofendo, yo me molesto porque ofenden a una gran familia, René Spillman, que es página falsa. Pero pues te tengo que contestar. Pero por lógico, tenías que entrar. Pero ya chequé tu muro y esa es una página falsa. Así que tú sigue diciendo lo que sea. Pero yo no me ofendo, René. Yo nomás me molesto. Me molesta que una persona, ojalá tú no seas gay, o que un familiar tuyo sea gay, o que sea lesbiana, para que veas lo que se siente cuando ofenden a una persona que es LGBTI. Eso no se lo... ¡Ah, caray! Ya me sacaste. Ya se quitó el programa. ¡No te duermas! ¿Ya ven? ¿Por qué no me ayuda? Apenas estoy agarrando ritmo. Se aprendió el teléfono.
Y ya Milton ya me hace trampas. Y tenemos que respetar, pero cuando tú no pides las cosas por favor y con humildad, a Zapotlán no le ha llegado nada. Entonces esos 5 millones que se robaron, ¿quién se los va a meter a la bolsa? Y luego se van con las camionetas a campañas a apoyar a fulana, sutana, con nuestro dinero. Con nuestro dinero. Miren, me llega me llega el WhatsApp, que en este programa era pura calma. Está bien, era pura calma, porque ellos sí son personas que fueron a la escuela. Yo no fui a la escuela. Ellos son periodistas, fueron a la universidad. Yo no fui, así que no esperen encontrar en Nino una persona culta, leída y escribida. Así que no piensen en eso. Entonces, Zapotlán no está mal por culpa de nosotros. Y si no hablo del diputado, es porque hice un pacto. Pero yo no estoy de acuerdo en que venga una persona como él, peor que el que está, a ser nuestro presidente. No voy a decir el nombre del diputado, porque dije que no iba a decir nada de él. Pero créanmelo, que si Zapotlán está mal, México está mal también. No es por culpa más que de nosotros mismos. Hoy, que nos está pegando en la bolsa, créanmelo, la economía nos está pegando duro. Créanmelo, que es mucha el sufrimiento de muchos padres y madres de familia. Y la verdad es que muchas mujeres trabajan doble turno o hacen manualidades, hacen todo lo posible por hacer un trabajo, pero el dinero se les esfuma en cuanto se los da. O sea, yo creo que el patrón no le puede pagar 10 mil pesos por arreglar a una persona su casa, pero es lo que necesita más o menos una mamá soltera, una familia de 10 a 12 mil, 14 mil pesos para sobrevivir en la actualidad. Ya comprar una casa está prohibido en el Infonavit. Los seguros sociales, los que van a la 180, no me pueden negar que en la 180 no sirve el elevador, que los baños son una cochinada, que están llenos de excremento, que los inodoros, cuando entran los hombres ahí, están para la madre de sucios, que se van a la 180 y no sirven los aparatos. Díganme, eso lo vieron con los ladrones, que no dejo de decir que son ladrones, bandidos e hijos de la quién sabe qué, Enrique Peña Nieto, el panismo, todos. Pues todos han entrado a chingar al pueblo. Y este cabrón que de veras está, su trabajo lo utiliza en la televisión todos los días, en vez de ponerse a trabajar. Y miren, les voy a decir una cosa. Cuando ustedes vean la película de Viva México, se van a dar cuenta que no somos dueños de ninguna mina. No somos dueños del Istmo de Tehuantepec. El canal de Panamá, los panameños no son dueños, son los norteamericanos. Y aquí el Istmo de Tehuantepec tienen más de 300 metros donde van las dos vías, la autopista y el canal, más de 300 metros de ancho. Díganme ustedes, ¿de quién va a ser el canal que viene de Salina Cruz a Coatzacoalcos? De todos menos de México.
Y luego, pero a ustedes, a los, a muchos, les mandan 3,000 o 4,000 pesos al mes. Y todavía les quiere dar más y más para que voten, pero ¿saben qué? Ya no está, ya la gente ya no le cree, porque le está saliendo más caro el qué, el caldo que la, ¿qué qué? El caldo que los frijoles. Ya nos está saliendo más caro el caldo que los frijoles. Y eso ya es que el país está mal y nosotros vamos a estar mal. Entonces, yo quisiera que razonáramos y que pensáramos en nuestro próximo candidato, todos, todos, que pensaran en su próximo candidato. Ahí andan de calientes ya, de hecho tres. De hecho, tres. Dos, yo no sé que tengan partido, pero sí atrás tiene una bola de ratas. Él es una persona que me cae bien, es bueno, no voy a decir su nombre, pero conozco todos los ratas que trae atrás, la lacra que trae atrás. Y otro que ya estuvo y es puro pleito. Entonces, la verdad que... Y el otro que se siente dueño de Zapotlán, el hijo de la chingada. Entonces, que no voy a decir nombres ahorita, dije que no voy a decir nombres. Pero la verdad, quiero yo que ojalá la gente, Zapotlán, se ponga las pilas. Y claro que van a ir a darles calentadores, les van a ir a dar dinero, les van a ofrecer el cielo y las tierras, le van a decir que va a haber lotes. Y que los lotes, como en el municipio, hay mucho pendejo que se anda queriendo pasar de listo. Mira, a mí tráeme 4,000 y yo te lleno tus papeles y te digo a dónde vayas. Pero los 4,000 son para él. Saludo desde aquí a Carlos de la colonia Cruz Blanca, que ya también anda transeando con 4,000 pesos a la gente ahí en la Cruz Blanca. Entonces, que les pide 4,000 pesos, dame 4,000. Y tráiganme los que sí va a ser, pero ¿de dónde? Y dijo Alejandro que eran de apoyo federal, apoyo estatal y del municipio. Ah, cabrón, yo no vi eso. A ver, dime dónde están los apoyos federales, los apoyos estatales, y de dónde vas a sacar tú para apoyar para que la gente compre un lote de 6 por 15 metros. Que da 90 metros cuadrados. Peor que donde vive una familia de chinos o japoneses. Peor la casita. Así es, Marilú. Así es. Primero que arregle la calle. Tú. Primero que arregle la, que arregle las calles. La verdad, siento yo que esos que andan ahí, que ya se sienten profetas, creo yo que la verdad deben ahorita de juzgarlos como Dios, como a Dios a los cotorros. Hay que dejarlos que digan lo que quieran, pero no, no nos comprometamos con el voto. Señores, les digo que me manden corazoncitos a las mujeres, corazoncitos, pero aquí en el nombre, en su nombre, para tomarlas en cuenta, pero corazoncitos, pero no de las que yo conozco que me están mandando, por favor no le pongan. Vamos. Me da gusto que ya, miren, 30 es mucho. Y 34 comentarios, créanme lo que es muchísimo. Me da gusto que nos estén viendo. Pero de esos comentarios y 30, Lili Ruiz. ¿Quién es Lili Ruiz?
Mi querida Otilia, Marilú Castillo. ¿Marilú ya está en la lista? ¿Daniel? ¿Ya está en la lista Marilú? No. A Marilú le vamos a dar otro cilindro de gas y a Lili Ríos otro cilindro de gas. Otro relleno. Mañana cuando vayan ahí en Alberto Cárdenas Jiménez, esquina con el Grullo. A Alberto Cárdenas Jiménez, esquina con el Grullo, fíjense bien, nomás mañana las voy a esperar para que vayan, no voy a durar toda la semana ahí, mañana, y tienen que ir de 7 de la mañana a 7 de la noche y tienen que presentar su credencial de lector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Nomás con eso, y de ahí me llama, de ahí me va a llamar el que los va a rellenar. Y de ahí ya me llama y yo autorizo por la lista que me llevo ahorita aquí de que me hicieron. Y créanme, lo que para mí fue, el programa fue muy difícil. Fue muy duro hacerlo, porque no estaba acostumbrado a esto, ni estoy acostumbrado, pero creo yo que por medio de las redes, al rato van a ser 5,000 o 10,000 o 15,000 gente las que nos van a estar viendo, y a nivel nacional y a nivel internacional, porque la verdad que es un buen programa, que a la gente le gusta oír las cosas como son. Y sin mentiras. Si dije una mentira, yo le regalo los 2,000 pesos ahorita a quien me diga que dije una mentira. 2,000. Yo soy Nino. Nino. Y no voy a dejar de ser Nino. Siempre voy a tratar. Ya fui mucho tiempo cabrón. Ya, mucho tiempo fui cabrón. Mucho tiempo no estuve yo en lo correcto, pero también hay momentos de enderezarse, hay momentos. Marichela Castillo, ¿ya le habíamos dado a Marichela? No. Son tres familias o dos reciben en esa misma casa, si los necesitan, ¿no? Pero en esa misma casa viven tres. Son tres. Sí, Marichela Segura Castillo ya está anotada. ¿Marichela ya está? Sí. Ah, ya está Marichela Castillo. Sí, y Marilú Castillo también. Entonces, si yo fui cabrón en un momento, también hay momentos en que nos debemos de comportar y que debemos de ser honestos con las personas y debemos de ser honestas con el pueblo. Todo lo que se diga se debe de aguantar. Pero nadie se debe, el político debe de comer popo y no hacer gestos. Yo puedo decir aquí lo que de mí decían cuando yo andaba de político, cuando andaba yo ocupando el puesto en Tuxpan dos veces. Fui narco, fui lavador de dinero, fui quién sabe cuántas cosas, y yo les decía, pues arrimen a los soldados, arrimen a la federal y díganle, aquí estoy, mañana voy a estar en tal parte. Y veía al que había dicho eso, al que había escrito eso, ¿cómo estás? Bien, a toda madre nos la llevamos. No había falta de respeto ni nada, ni siquiera enojo. ¿Por qué me iba a enojar? ¿Porque pensaba igual, diferente a mí? No. Tiene uno que aguantar vara. Si yo dije una mentira ahorita, escríbame a alguien y yo le doy los 2,000 pesos. Pero si dije una mentira
Y como no dije ninguna mentira, pues nadie va a escribir que dije una mentira. Así que, miren, yo le doy gracias a Moy, a Milton. Saludos a Moy. Saludos a Moy, al profe Chuy, a Julio. Saludos. Pero Milton me dio la oportunidad hoy de estar aquí y Daniel, les quité su programa. Y la verdad que sí fue muy raro, lo repito y lo he repetido como 3, 4, 5, 10 veces, pero creo yo que me voy a acostumbrar porque sí me está gustando. Tengo aquí aire acondicionado, me pusieron todo, ¿qué más puede pedir uno que no es nada? Café. Ya me ofrecieron agua fresca. No, pues, ¿qué más puedes pedir, Nino? Nada. Entonces, yo les agradezco que nos hayamos visto el día de hoy. Yo sé que al ratito lo van a ver los que les interesó. Pero aguas, porque con el Día de la Madre y el Día del Niño anduvieron operando y hay otros que andan operando para salir adelante, a Jaime, saludos. Miren, todo lo que querían, lástima. Al asilo de ancianos, mis amigos del asilo de ancianos, muchas gracias por vernos, pero pues es lo mismo, pero nomás hallarle al Face, a este medio. Y pues está un operador, no es muy, pero está Daniel, que también, y lo descanchado que estaba, pues creo yo que eso me lo van a perdonar. Pero les prometo que la próxima no voy a estar tan descanchado. Ya voy a ir preparando en la semana, voy a ir preparando todo lo que, los informes, todo lo que me pasan, para pasárselos aquí. Pero de aquí le digo al señor licenciado que por favor arregle ese asunto. Y pues, si lo amenazó de muerte a ese señor, pues ya le levantaron su denuncia penal. Y creo yo que no se vale que le estén haciendo eso a una persona con cáncer. Así que, y más, mandarlo golpear. Trabaja en el ayuntamiento, no voy a decir su nombre ahora hasta que hable con él, porque eso no se hace. Y si algo les puedo servir como mi experiencia en sindicatos, yo les digo cómo se hacen los sindicatos y no les cobro ni les pido ningún cinco. Y podemos hablar de sindicatos en las oficinas y no en la televisión, no en el en Face, no en ningún lado, porque no es tribunal. Así que muchas gracias a Moy, digo a Milton, a Daniel. Y gracias a ustedes que nos vieron hoy. Muchas gracias, que Dios los bendiga y siempre para servirles. Y vamos a apoyar a Alberto Esquer Gutiérrez como candidato a gobernador del estado de Jalisco, que el próximo junio es su destape. Y yo creo que va a dejar de ser secretario en septiembre o en octubre, deja de ser secretario para dedicarse ya de fondo a las campañas, a su campaña, en la cual con mucho gusto lo acompañaré. Y pues a darle la mano a Beto Esquer Gutiérrez, porque estoy seguro que con Alberto Esquer Gutiérrez Zapotlán y el sur de Jalisco se van a ver beneficiados. Y vamos a ver a quién mete de candidato o candidata. Vamos a ver,
porque pues Zapotlán no se manda sola, y Zapotlán la gente quiere un buen candidato que sea flexible, que sea duro, digo, como el bambú, duro pero flexible, duro pero flexible, no duro y pendejo o inflexible, no, que sea muy duro, que corrija todo lo que está mal en Zapotlán, pero que sea flexible, ayudar a la gente a que ponga sus puestos, a darles oportunidad a los empresarios de que hagan, de que muestren sus productos, a darle oportunidad a la gente de que venda para sobrevivir y no andar hostigando a todas las, a todos los comercios y sacándoles más dinero, cobrando más cara el agua sin autorización del Congreso. Así de fácil. Buenas noches, Dios los bendiga.